Desde el fondo de mi corazón, espero de verdad, amigos, que les haya gustado esa intro, porque, híjole, me tomó mucho tiempo hacerla. Y pues ya, espero que les haya gustado. Oigan, si les gustó esa intro, les tengo que recomendar que vayan a ver la intro que hice en mi video de cumpleaños del año pasado. Aquí está, les voy a dejar el link en la descripción, porque también está muy buena la intro. ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas y así es, amigos. La semana pasada cumplí 27 años y yo sé, o sea, yo estoy completamente consciente que todos los años les digo que ese año fue mi mejor cumpleaños, pero les juro que este cumpleaños sí fue el mejor cumpleaños de mi vida. Pero bueno, si no me creen, yo creo que la mejor manera es mostrárselos, así que les voy a contar lo que hice. Y lo primero fue que me desperté, me bañé y lo primero que hizo Palomita fue llevarme a desayunar. Primero comimos fruta y la papaya no me gusta, pero era mi cumpleaños, así que decidí que sí la comería por hoy. Había también dos batidos tocando música y la verdad es que lo hacían muy bien. Luego llegó el plato fuerte, que era como dos huevos estrellados con un aderezo, verduras, papa y aguacate, que es el manjar de los dioses. La verdad es que estuvo muy rico. Y de repente, de la nada, pusieron las mañanitas y todos los empleados salieron, empezaron a cantar y me dieron muchísimos globos. Ay, también me dieron un pie muy rico que decía ¡Felicidades, Beto! Y obviamente todos los globos los metí a la camioneta y me los llevé. Y después Palomita me dijo que no podía entrar al departamento en como 20 minutos, así que esperé afuera con Tomás. Pasaron los 20 minutos, entré al departamento con los ojos cerrados, Palomita contó hasta 3 y cuando abrí los ojos, estaba todo decorado, había un chorro de globos, dulces, donas deliciosas, palomitas, el pastel de cumpleaños era de chocolate con pan de plátano, que es mi favorito, y además tiene unas baquetas, vean eso, está buenísimo. Ay, ah, unos cupcakes muy, muy ricos. La verdad, amigos, es que no saben lo feliz que me sentí cuando vi todo eso, cuando vi todo lo que estaba decorado. O sea, me sentí, les juro que me sentí muy especial. Estuve a punto de llorar de lo feliz que me sentía. Y pues ya, después llegó el momento de abrir los regalos. Ok, ustedes saben que yo soy fan de los perros Pug y también de los anillos. Entonces, el primer regalo fue este anillo con una cabeza de Pug. Díganme si no, está buenísimo. La verdad es que no me lo quito desde aquel día que me lo regaló Palomita. Y también me regaló otro anillo que tiene un bicho. La verdad es que tiene mucho estilo. No, o sea, no sé ustedes, pero véanlo. Vean ese bicho, por el amor de Dios. Luego abrí el siguiente regalo, que era este señor súper fuerte y súper elástico, que, oiga, es que tienen que saber que yo tenía este de niño. O sea, este mismo juguete lo tenía yo de niño hace, no sé, 23 años. ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡No manchen! Ahorita está como que medio frío, hay que calentarlo un poco, pero vean, este vato es súper elástico. Sí está fuerte, tengo que decir que está fuerte, pero vean, en un segundo regresa a la normalidad súper rápido. ¡No manchen! ¡Híjole! El siguiente regalo. Ok, ustedes tienen que saber que sí he pensado en comprarme un drone para hacer acá tomas desde el aire y súper chido y súper épico, pero a como soy, yo sabría que pasarán dos cosas. Una, lo chocaría, y dos, lo tendría guardado porque está, decía, híjole, cuestan muy caros y no sé si lo usaría realmente mucho. Pero siempre había querido tener un drone o un helicóptero o lo que sea de control remoto que vuele. Y Palomita me regaló justo eso. Un drone sencillito, tipo juguete para volarlo. Y les juro que soy el hombre 27 años más feliz. Vean esto, por favor. ¡Oh, oh, no! ¡No! Esperen, esperen. ¡Oh, no! Oh, bueno, ahí voy, poco a poco. El siguiente regalo es algo que yo creo que muchos de ustedes no saben ni siquiera de qué estoy hablando, pero esto, amigos míos, es el Super Nintendo con el que yo jugaba cuando tenía 5, 6, 7 años. Yo creo que sí, más o menos esa edad. Tienen los juegos que yo jugaba en los 90s. Wow, o sea, Zelda, Mario, Donkey Kong, Contra, Final Fantasy. Imagínense el juguete con el que ustedes jugaban cuando tenían 5 años y que cuando tengan 27 años se lo regalen otra vez. Así me siento el día de hoy. Todas mis tardes las voy a pasar jugando Super Nintendo. Y por último, el regalo que abrí al final. Ustedes saben que a mí me encantan las bromas. Yo creo que en este canal he hecho varios videos con bromas y me fascinan. O sea, me encantan todas esas tiendas que tienen bromas, cosas básicas, cosas muy chidas, popos falsas. Entonces Palomita me regaló toda una caja
caja llena de bromas que les digo, también tiene cacas falsas, tiene de esos sobres que le picas y luego explotan y huele horrible como un pedo. Híjole, o sea, son como 30 bromas y ya estoy pensando en mis víctimas. Así que tengan cuidado porque todo temprano van a sufrir una de mis bromas. Ok, y después de eso ya abrí sus regalos y Palomita me dijo que me sentara, trajo la laptop y me puso uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida. Principalmente ustedes saben que a mí me gusta pasar los cumpleaños en Monterrey, pero en esta ocasión por agenda y por cosas que tenemos que hacer no pudimos estar allá, así que Palomita dijo, bueno, no podemos estar en Monterrey, pero sí puedo hacer que todos sus amigos y familiares y gente cercana le grabe un mensaje y le diga a Beto una felicitación o lo que sienten sobre él, y hizo todo un video con amigos, familiares, primos, primas, tíos, tías, híjole, todas las personas cercanas a mí. Esto pasillas al azar. Quiero decirte que te amo. Muchas felicidades. Te quiero mucho. Y les juro que fue demasiado, demasiado. O sea, aquí sí fue demasiado el sentimiento. Es que ustedes saben cómo soy yo de nostálgico y de emocional y sensible. Y wow, les juro que hasta que tenga 90 años voy a ver ese video porque es uno de los mejores regalos de mi vida. Oigan, tengo que decir que la felicitación que más me dio risa fue la de Pato. Véanla, por favor. Felicidades, Beto. Te quiero mucho. Y ya no salgas encuerato. Y espérense para esto porque se terminó el video y Palomita me dijo, checa abajo esos dulces, quito los dulces y abajo había una nota, la abro y decía, vale por una cena hoy con las mujeres que más te amamos, checa tus mensajes, checo WhatsApp, obviamente yo bien nervioso con demasiada emoción por todo lo que había estado pasando y amigos... Había dos vuelos hacia Monterrey en ese momento. Yo no podía, me quedé sin palabras, les juro. Y Palomita fue que agarra tu maleta o agarra tu mochila. Vámonos ya a Monterrey porque vamos a ir a cenar con tu mamá y tu hermana Tania. Wow, les juro que no puedo describir lo que sentí. O sea, estaba sin palabras, estaba demasiado agradecido, estaba muy emocionado, estaba muy sensible, estaba realmente feliz. Muy, muy feliz y no lo podía creerlo y sentía que no merecía tanta felicidad y no merecía todos estos detalles y todos estos regalos. Pero bueno, era momento de ir a Monterrey. Así que nos subimos al carro para ir a la Ciudad de México. Llegamos al aeropuerto y nos comimos una hamburguesa. Agarré el boleto que nos llevaría a Monterrey. Nos subimos al avión y estuvimos ahí 1 hora y 10 minutos hasta que llegamos a Monterrey. Y si pensaron que las sorpresas ya habían terminado para ese momento, están equivocados, amigos, porque llegué a la casa y estaba todo decorado. Me pusieron ahí, felicidades, te amamos, Beto. Hasta pusieron una foto de mí cuando era bebé. Y están ahí Tania, mi mamá, Horacio y Palomita, que son una de las personas que más amo en esta vida. Y por eso fue tan especial este cumpleaños, amigos. Ah, después fuimos a cenar y grabé un poco el restaurante cuando salimos, porque estando ahí estaba tan feliz que ni siquiera se me ocurrió grabar. Pero fuimos a cenar ahí, que es un restaurante que siempre había querido ir. Y como era mi cumpleaños, pensé que era buena opción para ir a cenar. Pero así es, yo creo que por eso fue tan especial este cumpleaños para mí, porque híjole, o sea, fue de más, me sentí muy querido, me sentí muy bien, pude estar con las personas que más amo, las personas más cercanas a mí me mandaron sus mensajes de felicitación. Yo creo que fue una combinación de tantos sentimientos que fue, eso hizo que este cumpleaños fuera el más especial y el mejor cumpleaños de mi vida. Yo creo que el poder compartirlo con las personas que amas es definitivamente lo mejor. Puedes ser la persona más rica, pero si no tienes con quién compartir los mejores momentos de tu vida, de nada sirve las cosas materiales. Entonces, pues así es, amigos. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo sé que me tardé, perdónenme un poquito, pero tuve un procedimiento hace una semana y media, un tipo de cirugía que ya les contaré la próxima semana. Y pues es todo. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Gracias por acompañarme un año más de mi vida. Y estoy seguro que este que sigue va a estar mucho mejor. Y pues es todo, amigos. Adiós.